Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a decir las cualidades o las ventajas de lavar tu motocicleta periódicamente. No te estoy diciendo que siempre la vas a tener limpia, porque Dios Tlaloc luego se enoja y pues la lavas y ese mismo día llueve. Pero te voy a decir por qué debes lavarla y las ventajas que atraes a lavar tu moto periódicamente. Así que vamos a conocerlas. Y bien, gente, como ya vimos en la presentación, aquí les voy a dar las razones por las que debes lavar tu moto mínimo frecuentemente. O no te estoy diciendo que la laves diario, pero pues una lavadita dos veces al mes, pues sí le irá bastante bien a tu motocicleta. Bueno, para empezar, uno de los principales motivos es que a todos mínimo o a la gran mayoría nos encanta ver nuestra moto limpia, ya que nos recuerda cuando esta moto era nueva o cuando estaba recién salida de la agencia. Y la verdad, no me van a dejar mentir, cuando una moto está limpia se ve bastante bien, se ve más atractiva, muchas personas la voltean a ver porque se ve limpia y pues obviamente se ve más nueva. Y hasta a mí me ha pasado, cuando tengo mi moto súper limpia, pues mucha gente hasta luego me pregunta: oye, ¿no la vendes? Y cuando necesariamente pues no la estoy vendiendo. Y cuando pues no está limpia, pues nadie la voltea a ver. Entonces pues es un punto que a muchos tal vez no se les haga muy importante, pero a muchos también sí les interesa, porque muchos dicen que las cosas reflejan cómo somos. Así que pues este es un dato bastante importante. Otra gran razón es que el polvo o residuos de mugre llegan a desgastar o hacer que pierdan sus propiedades algunos materiales de la motocicleta, ya sea la pintura, cables o plásticos, y si es con motos deportivas, pues obviamente el carenado. Esto llega a afectar, ya que si el polvo se llega a acumular en distintas zonas, pues hacen que pierdan su dureza, se hagan más blandos y con cualquier toquecito se rompan. Entonces pues un trapazo, pues no te estoy diciendo que diario, pero pues un trapazo no le iría mal a su motocicleta. Bueno, en este punto también es una gran ventaja de hacer un lavado profundo y detallado, es que te darás cuenta si tienes piezas que ya estén flojas o necesitan ser ajustadas, ya sean tornillos, plásticos o hasta el mismo carenado, o hasta también la misma cadena. Cuando necesite un ajuste, pues obviamente al momento que estés lavando esa zona, pues te darás cuenta que ya está algo floja y obviamente necesita un ajuste. También podemos ver tornillos que con la misma vibración de la moto del día a día, pues obviamente se van aflojando y nada más necesitan dar unos pequeños giros para que todo vuelva a la normalidad y evitemos pues problemas futuros. Este punto no sé la verdad si es muy positivo, pero pues obviamente nos va a servir, ya que podrás notar las imperfecciones de tu moto, como rayones o golpes causados por piedritas o el mismo uso cotidiano. La verdad me duele mucho, porque yo soy una persona que al momento de que lava su motocicleta se fija en cada detalle y le duele encontrar rayones o pequeños golpes que pues obviamente por la terracería o por algunas cositas pues se van generando. La verdad pues no me gusta, pero al momento de que la estás lavando detalladamente te vas dando cuenta y pues puedes irlos corrigiendo para evitar que no se hagan tan grandes esos rayones o esas abolladuras. Bueno, este punto la verdad no sé si nos entre a todas las personas, a mí en lo personal pues creo que no. Una ventaja que desafortunadamente no nos queda a muchos es que puedes presumir tus atributos físicos cuando estés lavando tu moto. Sí, si tienes ventaja de tener un cuerpo escultural como cuadros, bíceps y todo eso, pues puedes presumirlo quitándote la playera mientras lavas tu motocicleta y así conquistar a la chica que te gusta o mínimo tener admiradoras. Pero en mi caso pues no se puede. Y ya para casi culminar, otra razón muy importante es que si donde vives hay una sequía espantosa, no te preocupes, lava tu moto y verás que al dios Tlaloc le encantará tomar tu moto o carro como ofrenda, y verás que ese mismo día llueve. La verdad no sé si les ha pasado, obviamente a todos les ha pasado, denle like si les ha pasado, yo sé que les ha pasado que un día dicen: no, pues mi moto está muy sucia, el día se ve muy soleado, se ve muy bonito,
y comienzas a lavarla, te queda muy bien, la presumes un ratito y de repente ese mismo día se suelta una tormenta espantosa que arruina pues todo tu trabajo que hiciste en la mañana, ya que pues al día siguiente ya está toda empuercada, gracias a los charcos, lodo, etc. Así que pues, si tienes una sequía muy extrema, solo dale de ofrenda tu moto al dios Tlaloc y verás que llueve y hasta se inunda. Y bueno gente, antes de culminar este video les voy a dar unas pequeñas recomendaciones que debes de seguir antes de lavar tu motocicleta. Número 1, no laves tu moto con el motor caliente, espera a que se enfríe. Esto es para prevenir pequeños daños pues mecánicos en el futuro, ya que se dice que pues si la lavas con el motor caliente puedes generar una pequeña ruptura en el motor o puedes pues hacer que falle, ¿no?, en algún momento futuro. La verdad no sé si sea cierto esto de verdad, pero pues mejor hay que prevenir antes de lamentar. Y la verdad, si muchas personas te lo recomiendan, pues ha de ser cierto. Número 2, ten cuidado que no le entre demasiada agua al escape, si no podrías ahogarla y es muy difícil sacar el agua. Obviamente tendrías que quitar todo el tubo de escape. También sé que no vas a meter la manguera en el escape, pero procura que no le entre tanta agua al escape, ya que podrías ahogarla y también puedes generar que se empiece a picar por dentro debido al óxido que se va a generar gracias al agua. Así que mejor prevén antes de lavarla, pues checa muy bien que no le entre agua. Obviamente es lo que digo, no creo que metas la manguera al escape, y si planeabas hacerlo, no lo hagas por favor, porque puedes arruinarlo. Esta recomendación es también si estás lavando con una Karcher o una manguera que saca mucha agua a presión, trata de no dar con esa misma presión en las zonas eléctricas donde se encuentren los cables expuestos, ya que pues puede que no sea muy benéfico, porque puedes desconectar cables o hasta puedes generar un cortocircuito, así que ten mucho cuidado en esa zona. Número 4, usa un jabón especial para vehículos. Sí, la verdad los demás sí sirven, los económicos, pero estos no son especiales para pintura, así que pueden desgastar con mayor rapidez. Sí, la verdad pues puedes usar cualquier tipo de jabón, la verdad no te estoy diciendo que no los uses. Puedes usar un Roma, un Blancanieves, hasta jabón en polvo, pero es más recomendable usar shampoo especialmente para pintura de auto o de, en este caso, motocicleta, ya que así no vas a dañar la pintura periódicamente, o hasta al contrario la puedes beneficiar, ya que estos shampoos pues tienen acrílicos o abrillantadores de pintura, así que mejor no hay que hacer tonterías y hay que cuidar a nuestras pequeñas motocicletas. Y bueno gente, muchas gracias por ver este video, ojalá les sirva un poco para pues no regarla cuando lavemos nuestra motocicleta. La verdad no creo que lo hagan, pero pues no está de más seguir estos pequeños consejos. Ya saben, denle like, compártelo con sus amigos y obviamente suscríbanse para que sigamos creciendo. Ya casi llegamos a los 500 suscriptores, muchas gracias, la verdad nunca creí llegar tan rápido a esto y vamos a seguir creciendo. Muchas gracias a todos los que me han apoyado. Y obviamente no olvides, pues obviamente ya lo había mencionado, suscribirte y picarle a la campanita para que te lleguen notificaciones de cuando suba nuevo video. Y obviamente sígueme en mi Instagram, que te lo dejo aquí abajo en la descripción. Y pues nada, yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Just wanna be